Estamos con las dos primeras incorporaciones que llegan a esta pretemporada. Amaya Bastamiza, muy buenas. Hola. Laura Gil, ¿qué tal? Hola. Yo os veo caras sonrientes, intuyo que es uno de vuestros primeros sueños cumplidos, hechos realidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estamos encantadas, ¿no?, de haber llegado aquí ya. Llegamos ayer, nos hemos sentado en el piso y pues eso, mañana empezamos a entrenar y bueno, muchas ganas y muy ilusionadas. Comienza una nueva etapa, ¿no? En el fondo casi una nueva vida, ¿no, Laura? Sí, lo cierto es que sí, la verdad es que lo que ha dicho Maya era algo impensable, ¿no? Llegar aquí a Salamanca, a este gran equipo, a empezar la universidad y un reto, ¿no? Un nuevo reto. Nos habéis hecho pasar un verano siguiéndoos, viendo las estadísticas, a ver qué pasaba, a ver cómo lo hacía cada uno en la selección. ¿El verano tan agitado al final os queda tiempo para descansar? Bueno, sí, ha quedado un mes para poder descansar, pero lo cierto es que es algo que merece la pena vivir, ¿no? Son experiencias que se quedan, ¿no? Y, joder, jugar dos finales o una final de un campeonato de Europa, pues Amaya, bueno, te hemos visto incluso en FIBA Euro, hablando en inglés, entrevistas, o sea, la hemos visto políglota total. Una jugadora que, es verdad, muy joven, pero ya con varias experiencias, ¿no?, que siempre enriquecen. Sí, bueno, está claro, ¿no? Con 14 añitos ya me marché a Barcelona a jugar al siglo. Y bueno, este último año he estado en Estados Unidos, no ha sido lo más completo, ¿no?, que habría podido ser. Pero siempre suma mucho. No, sí, está claro, es una experiencia que no ha cambiado por nada, la verdad. Ha sumado muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, ¿no?, porque al final allá aprendes muchas cosas, ¿no?, aparte de lo que es el tema baloncestístico. Y nada, pues, y bueno, luego están los campeonatos de Europa, que esto sí que yo creo que es una de las cosas que más curte, ¿no?, como jugadora, sobre todo a estas edades, que desde los 16 añitos, ¿no?, que llevamos allá con la selección. Y cuando cogisteis el teléfono y de repente os dicen la oferta de Avenida, y claro, pensáis de repente en el Erika de Sousa, pensáis en Sancho Lite, pensáis en Ana Montañana, pensáis en Silvia Domínguez, pensáis en Anke de Mont, en toda esta gente, y dices, caray, voy a compartir vestuario. ¿Esto da subidón o de repente lo primero de todo da casi bajón, decir, ¿dónde voy? No, bajón no, pero bueno, sí que la verdad es que impone mucho, ¿no?, al principio pensar en eso, en un grande como perfumerías Avenida y además en todas las jugadoras que lo componen, pero la verdad es que también es algo motivante, ¿no?, y muy, muy emocionante, ¿no?, para mí. Laura, ahí están todos los aficionados de Perfumerías Avenida a través de su página web. Diles algo, diles, no sé, la primera invitación para que no se pierda ni un partido, que ya te digo que no se lo van a perder, pero diles algo, tu primer mensaje para ellos. Pues que vengáis, que tengo muchas ganas de conoceros a todos y de disfrutar esta nueva experiencia. Y ahora tú, en español. O sea, podrías hacerlo en inglés, pero en español mejor. Bueno, pues nada, que por supuesto os animen todos a venirnos a ver a jugar. Va a ser, yo creo que un gran año, tenemos un gran equipo y yo creo que les vamos a hacer disfrutar mucho y vamos a disfrutar mucho nosotras también con ellos. Pues como este micrófono, azul, así pensaremos durante toda la temporada. Las dos nuevas chicas de azul, Amaya Gastaminza y Laura Gil. Gracias.